Saludos y bienvenidos a otro programa más de Nexo, un programa en el de hoy el que vamos a tratar con la letra G el tema de la gripe. Una gripe importante, una enfermedad importante para todos, ya que bueno, en la época en la que nos encontramos, desde primeros de octubre hasta primeros de diciembre, esa época es en la que la gripe tiene su mayor efecto en las personas. Una enfermedad en la que en el programa de hoy vamos a intentar reconocer cuáles son los síntomas y, sobre todo y más importante, cuál es la manera de prevenir esta enfermedad que todos los años a unos y a otros nos toca sufrir. También recordarles que tenemos el correo electrónico del programa programas@vealia.tv en el que nos pueden mandar pues, cualquier pregunta, cualquier duda y nosotros, encantados, pues intentaremos responderles lo que sea posible. programas@vealia.tv. Y ya para empezar, como todos los días en eso, como decía, el programa vamos a tratarlo hoy sobre la gripe. Vamos a hablar sobre la gripe normal, la estacional que se llama, vamos a hablar también sobre la gripe A, qué es lo que tuvo y qué es lo que fue esa gripe del año pasado. Pero como siempre, para empezar, empezamos con la parte de argumentamos. Vamos a argumentar desde Nexo qué es la gripe. Luego en la segunda parte, o en la tercera parte, perdón, contaremos con la presencia de un doctor que será él el que realmente nos dé esos puntos básicos para conocer de primera mano lo que es esta enfermedad. Habitualmente, como decíamos, desde octubre hasta diciembre, pues bueno, sufrimos esta enfermedad molesta, sobre todo temas de fiebre, temas de dolor muscular, temas de dolor en el pecho y solemos estar pues bueno, una semana, un poquito más, casi 10 días pues bueno, afectados por esta enfermedad. Nosotros desde este programa lo que queremos es presentarles lo que es la gripe y luego comentaremos y veremos opinión de la calle y como decía, entrevista con el doctor. Vamos a ver qué es la gripe. La gripe es una infección respiratoria aguda que puede evolucionar desde una infección leve hasta una enfermedad mortal. La gripe puede afectar a personas de cualquier edad. Sin embargo, en las personas sanas suele ser un proceso leve, mientras que en personas con enfermedades crónicas, como cardiopulmonares, metabólicas e inmunodeprimidos, o con personas mayores, puede dar complicaciones importantes. De aquí, la conveniencia de que estas personas se vacunen. La gripe se contagia de persona a persona, principalmente por las gotitas de saliva o por secreciones emitidas por la tos o el estornudo. La sintomatología de la gripe es variable y en ocasiones difícil de diferenciar de otras enfermedades infecciosas de vías respiratorias superiores. El periodo de incubación es de aproximadamente 1 o 2 días. Los principales síntomas son malestar general, dolor de cabeza intenso, dolor muscular más o menos difuso, fiebre y accesos de tos. En la actualidad, la vacunación es el mejor medio del que disponemos para prevenir esta enfermedad. Las vacunas frente a la gripe han demostrado ser seguras y eficaces. La vacunación reduce la enfermedad severa y las muertes en ancianos y en personas con enfermedades crónicas. Desde que se comenzaron a realizar campañas de vacunación antigripal, los grupos de edad y de riesgo en los que se recomienda la vacunación se han estado revisando en base a los datos epidemiológicos y de los estudios publicados. Las consejerías de sanidad recomiendan la vacuna frente a la gripe a partir de los 60 años, siguiendo las recomendaciones de los comités de expertos asesores de vacunas de las comunidades autónomas. Es necesario vacunarse todos los años, ya que los virus de la gripe evolucionan constantemente, con rápidos cambios en sus características antigénicas. La composición de la vacuna se modifica cada año con el fin de que incluya los 3 subtipos que permitan garantizar la protección frente a las cepas prevalentes en cada temporada. Bueno, pues ya han escuchado lo que es la gripe, ¿no? A las personas que afecta más, mayores de 65 años, niños en las escuelas, profesores y sobre todo una cosa importante es saber de la gripe y no automedicarse. Si tenemos problemas
Si estamos mal, nos encontramos mal, pues bueno, siempre hay un médico al que podemos acudir y él es el que nos va a decir si tenemos que vacunarnos o qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, después de conocer lo que es la gripe, nosotros, como en todos los programas, hemos salido a la calle porque queremos conocer la opinión de la gente, si sabe o no sabe lo que es la gripe y, sobre todo, qué es lo que hay que hacer cuando tenemos la gripe. Así que nos vamos a la segunda parte. Nos vamos a Tú opinas. Pues como decía, hemos estado en la calle y hemos preguntado dos cuestiones. La primera, si saben qué es la gripe. Todo el mundo, como decía al principio, pues bueno, ha oído hablar de la gripe, pero realmente sabemos lo que es esta enfermedad, sabemos cómo tratarla, sabemos qué es lo que hay que hacer si nos encontramos en una situación gripal. Y otra cosa importante, una vez que tenemos la gripe, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Tenemos que tener un tipo de alimentación? ¿Tenemos que tener un tipo de descanso? Todo esto es lo que opina la gente de la calle. No sé, no tengo ni idea de eso. A mí me dice que hay que vacunarse y me vacuno. Y lo demás, a lo mejor vienen catarros y entonces produce entonces la gripe o una epidemia que ya la ha traído alguien. Es que no desconozco un poco todo ese tema. Lo conozco todo, pero nunca me vacuno. La he padecido mucho, la gripe muchos años, pero también hace muchos años que me vacuno. ¿Las causas? Pues un virus. Y los efectos, porque te he hecho polvo. La gripe en general, pues, bueno, que afecta más a niños y ancianos y que es recomendable que la gente se vacune. Hombre, conozco que cuando te coge bien, ¿sabes? Entonces la gente sí que se debe de vacunar, vamos, ¿sí? Pues para el invierno, ya está. Catarro, como catarro asociado con el catarro, con tos, con mal cuerpo, malestar general, ya. Bueno, yo sé que la gripe es a nivel viral, o sea, en realidad como enfermedad yo creo que no es una enfermedad. Y bueno, los síntomas son que fiebre, descomposición del cuerpo, pues secreción nasal y pues que muchas veces te duele todo el cuerpo. De todas maneras, con la ropa, con la respiración, con las cosas, con la comida, con las cucharas, con todo. Pues no sé si será por la saliva, no me dice si es por la saliva, por la boca, no sé, nada más. Pues supongo que irá en el aire y él está en espacios cerrados y reducidos y pues supongo que es, no soy un experto en el tema, no. Creo que es un virus, no es una bacteria, creo, ¿eh? No soy un médico, o sea, no soy una experta. Pero creo que no es algo que con antibióticos se quite, como cualquier enfermedad que tenga que ver con las bacterias, es un virus. El cambio de tiempo, no sé por qué. O sea, el cambio de tiempo yo creo que no estabiliza muy bien a la persona y yo creo que nos entra el virus fácilmente. Depende del tiempo también, porque en verano es menos factible de que nos contagiemos, más por el invierno, por el tiempo. Es muy húmedo, hace mucho frío, la gente también no toma las precauciones y pienso que ahora como hay la facilidad de que te puedes vacunar para que no estés agripado en el año, pues creo que las personas deben de acudir a vacunarse a los centros de salud. Pues la forma de contagio de cualquier virus, pues por los estornudos de uno que tienes al lado, por beber en un vaso que haya habido otro, por yo qué sé, por el contacto más directo. Como todas las cosas. Bueno, pues esta era la opinión de la calle sobre la gripe. Saben más o menos, digamos, cuál es la manera en la que se contagia la gripe. Conocen, pues bueno, lo que escuchamos a menudo sobre la gripe, pero bueno, nosotros desde aquí lo que queremos es reforzar toda esa información. Una de nuestras premisas aquí en Vea la Televisión es que todos ustedes, de manera sencilla, pues conozcan enfermedades, conozcan situaciones, y nosotros, para hacerlo hoy con el tema de la gripe, vamos a traer a un doctor neumólogo, doctor especialista en medicina interna, que nos va a hablar, pues bueno, de manera directa y nos va a decir lo que es realmente la gripe. ¿Eso dónde lo hacemos? En la sección de A Debate.
Bueno, pues después de conocer lo que opina la gente de la calle, vemos bueno, que la gripe es algo que todo el mundo conoce, pero no sabemos si realmente sabe bien lo que es. Nosotros, como en todos los programas, hoy en nuestra sección de debate contamos con la presencia del doctor Fernando Bernal Estévez, que es neumólogo y es doctor también en medicina interna. Bueno, doctor, bienvenido a Nexo. Gracias. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es saber realmente qué es la gripe, ¿no? Veíamos que la gente de la calle, pues bueno, la sufre, la padece, pero realmente ¿sabemos lo que es la gripe o no lo sabemos? Yo creo que sabemos por experiencia, pero quizás sea interesante recordar qué es exactamente. La gripe es una infección respiratoria. Es una infección viral, los síntomas fundamentalmente son respiratorios, aunque pueden no ser los únicos. Y ya está, eso es la gripe, básicamente. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la gripe? Porque digamos que tendrá una evolución, ¿no? No digamos que de un día para otro te aparece la enfermedad, sino que tendrá una evolución y tendrá unos síntomas que creo que es bueno que el paciente tiene que saber, ¿no? Para reconocerla, ¿no? Claro, los más frecuentes son fiebre, son tos, hay un enrojecimiento de la garganta y de la vía aérea superior, y al mismo tiempo cansancio, debilidad. Esos son los más frecuentes, no son los únicos. También puede haber dolores musculares, una cosa que se llama mialgias, puede haber escalofríos, mucosidad nasal, estornudos frecuentes, todos síntomas generalmente por un lado de la vía aérea superior y por otro lado también de generales, porque la infección viral, cualquier infección viral afecta no solamente al lugar donde afecta, del órgano que afecta, sino también hay síntomas globales para todo el organismo. ¿Y qué hacer una persona ante estos síntomas, ¿no? Digamos que la evolución de esta enfermedad, ¿cómo podría ser en un paciente? La infección viral, la gripe, suelen ser autolimitadas, es decir, tienen un periodo de incubación, un periodo de duración de una serie de síntomas y son autolimitadas. El problema de las infecciones virales es que al mismo tiempo pueden sobreinfectarse por bacterias. Existen los virus, existen las bacterias y son organismos completamente diferentes. Si aparece infección bacteriana, eso ya necesita un tratamiento y un enfoque diferente. Así que un enfermo cuando empieza con los síntomas de gripe, digamos, con los síntomas que en principio son virales, yo casi lo que diría es que lo mejor es que consulte, sobre todo si hay algún tipo de afectación mucho más importante. Por ejemplo, si tiene fiebre importante, la fiebre y dura varios días, obviamente el médico tiene que estar informado, el médico con el que se relaciona tiene que estar informado y al mismo tiempo aconsejarle. Así que si alguien tiene síntomas así, además de no asustarse, lo ideal es que consulte con un médico, lógicamente, para orientar en la situación. Otra cosa diferente es, eso en la generalidad en personas relativamente sanas. La gripe, la infección viral, tiene mucha más repercusión y mucho peor, digamos, evolución o más posibilidad de complicaciones en personas que tienen otro tipo de situaciones médicas previas que pueden complicar o favorecer, en fin, una evolución peor, digamos. A día de hoy se escucha mucho que somos propensos a automedicarnos por cualquier cosa, ¿no? Hasta que realmente parece que no estamos muy mal y nos encontramos muy mal, no acudimos a un médico, ¿no? Tendemos a ir a la farmacia y decir, me duele la garganta, cojo esto, pido esto, ¿no? Sí. Con la gripe, ¿se puede también hacer eso, digamos? ¿Puede llegar un momento en el que la gripe, en ese momento de incubación, ¿no? que hablabas, tomando algo, pues digas, se pueda evitar? ¿O una vez que hemos incubado la gripe, vamos a tener la gripe? Sí, lo más probable es que se pueda evitar. Es decir, no hay nada que claramente prevenga. La gripe no tiene curación, no tiene un medicamento que cure. Es autolimitada. Entonces, lo que hay que vigilar o uno tener en cuenta es ver cómo va yendo para que si aparecen algunos síntomas o algunas complicaciones mayores, obviamente esté más en contacto con el médico. En cuanto a qué cosas uno puede hacer, bueno, cosas de sentido común inicial. Si tiene fiebre, se puede uno tomar un antitérmico inicialmente, reposición de líquidos, una buena alimentación, un cierto buen descanso y ver qué pasa. Pero lo vamos a saber en 1 o 2 días. O sea que sentido común, si uno no va bien, lo lógico es que pida ayuda para que vaya mejor y mejor que la ayuda sea del médico. El otro tema que has tocado es muy interesante porque es el tema de la automedicación, pero eso es un capítulo aparte. Sí, yo creo que hay dos grandes males, que es la automedicación, especialmente con los antibióticos y especialmente con la gripe,
y el otro es la falta de adherencia al tratamiento. La gente no se toma las medicinas que corresponde tomar en los tratamientos que necesitan. O sea que no sabemos realmente lo que nos tomamos muchas veces, ¿no? Escuchamos por ahí de que tal medicamento es bueno para esto, lo tomamos y realmente no nos ayuda. Sí, porque hay mala educación sanitaria. ¿Evitar el contagio es sencillo o la gripe te llega y te llega? Digamos, el factor, pues bueno, para una persona que está sana, que hace deporte, que descansa bien, pues bueno, será menos propensa, digamos, quizá a tener gripe y otras enfermedades, ¿no? Claro. Pero el contagio en estas fechas en las que estamos, ¿no? De otoño e invierno, es fácil coger la gripe, ¿no? Es fácil, sí, porque la vía de contagio fundamentalmente es persona a persona, a través de las de secreciones, a través de, en fin, de la vía nasal, a través de secreciones incluso de la saliva y de la tos. Entonces, cada vez que tosemos, estornudamos, eso. Cada vez que tosemos o estornudamos, ahí lo que estamos transmitiendo es secreciones que están cargadas de virus. Y todo eso en contacto, pues facilita la contagio a su vez. Incluso se puede transmitir por las manos, porque si uno toca las secreciones que están cargadas de virus, a través de las manos se puede contagiar también. Así que en plena situación donde es frecuente, es más frecuente contagiarse porque uno nunca sabe quién tiene delante, ¿no? En relación con esto, ¿cuáles son los grupos de riesgo más habituales que puedan contagiar la gripe? Sobre todo, es decir, la gripe, ya digo, es frecuentísima, todos la podemos tener, pero donde hay más facilidades en general en personas con inmunodepresión, es decir, que tienen situaciones donde las defensas, el sistema de defensa del organismo está más debilitado. Infección renal crónica, aparte de diabetes, personas en más de 65 años, infecciones, bueno, ¿qué más? Alteraciones del hígado, hepatopatías crónicas, personas sin bazo, el bazo facilita un cierto sistema de defensas que sin bazo está facilitado los contagios de las infecciones en general. Así que incluso en personas embarazadas, la mujer embarazada tiene una cierta disminución natural de las defensas. Así que en todas esas situaciones y muchas más, digamos que la probabilidad de que uno se contagie es mayor. ¿Y lo mejor para estos grupos de riesgo de los que hablaba es vacunarse? Lo mejor es tener una vigilancia y obviamente vacunarse. La vacuna no garantiza que no vaya a haber infección, pero suele disminuir la intensidad y la duración cuando la hay. Luego, otro grupo de riesgo importante son los niños, ¿no? En las escuelas, bueno, están siempre correteando, tocando, incluso el personal docente, ¿no? que trabaja con ellos es también personas que pueden, bueno, llegar a tener la gripe. Para los más pequeños también es importante el tema de las vacunas, ¿no? Hace poco, a primeros de octubre, pues bueno, las comunidades autónomas inician unas campañas de vacunaciones, bueno, lo decías, mayores de 65 años y sobre todo en escuelas, ¿no? Es recomendable, ¿no?, que las familias vacunen a sus hijos, ¿no? Sí, es recomendable sobre todo que estén vigilando. Y es verdad que en esas situaciones de riesgo, hombre, en general es más relativo, en niños sanos, etcétera. En niños más delicados, obviamente sí. Pero en general es verdad que es un grupo de riesgo y por tanto hay que estar mucho más atentos a ver qué hacer. ¿Y sirve de algo tomar estos antivirales para prevenirlos? O sea, son, digamos, que hay un... Hay dos grandes antivirales, el Tamiflu y los nombres comerciales son Tamiflu y el Ralenza. Los dos grandes antivirales que hay, como mucho, lo que hacen es disminuir la duración de los síntomas. No curan. Pero lo más importante, mucho más que los antivirales, son medidas higiénicas. O sea, una buena alimentación, un buen descanso, porque la falta de descanso físico también facilita, porque en cierto modo disminuye, facilita el estrés, disminuyen las defensas, etc. Así que un buen descanso físico es bueno. Y medidas higiénicas como lavarse las manos con frecuencia en plena epidemia, lavarse las manos con frecuencia, limpiar relativamente bien o lo mejor posible los objetos con los que se está en contacto, por ejemplo, en los colegios, en plenas épocas, debería limpiarse con mucha más atención. Todo eso porque a través de, si un niño tiene una infección,
hemos dicho que lo transmite por las manos, entonces, bueno, toca el ordenador o el pupitre, lo que sea, y si tarda en limpiarse, pues digamos que eso es una vía de contagio. Se llega a veces a escuchar que la gripe es letal. En pleno siglo XXI, año casi 2012, en el que vamos a entrar, ¿es posible todavía que una enfermedad, porque es conocida, es una enfermedad estudiada, pueda llegar a ser letal para el...? Por sí sola no. Tiene que darse una serie de condiciones importantes. Por ejemplo, en situaciones de inmunodeficiencia, un VIH muy pasado, un SIDA muy pasado, o una situación de clara disminución de defensa, donde esté en una situación muy complicada por otras cosas, cualquier infección, incluso una infección viral relativamente sencilla, como puede ser una gripe, es una sobrecarga y al mismo tiempo un facilitador de una mortalidad. Así que por sí sola, en general no, pero puede complicar mucho la vida a alguien que ya la tiene complicada. O sea, digamos, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora, teniendo una buena salud, una buena alimentación, una buena higiene. Buena higiene, haciendo deporte, siendo una persona activa y no una persona pasiva, pues bueno, puede pasar la gripe, pero la pasará, pues bueno, como puede pasar cualquier otra, claro, cualquier otra enfermedad. Eso es, ¿no? Eso es. Lo cual acentúa lo que siempre tratamos de decir, que es la responsabilidad fundamental de la salud. No la tiene el médico ni los estamentos sanitarios, sino la tiene uno mismo. La responsabilidad fundamental del cuidado de su salud. Y no es eso algo que tenga muchos seguidores. Nosotros muchas veces también hablamos del tema de la prevención, ¿no? Un poco va con lo que está diciendo usted ahora mismo, ¿no? ¿Se debería educar un poco al paciente, ya no solo hablando del tema de la gripe, sino en general con todas las enfermedades, ¿no? El paciente actual también... Por cualquier cosa, acude al médico, llenamos las salas de urgencias, eso supone un coste económico pues, para la administración, y no sabemos, o no nos enseña, ¿no? En colegios, universidades, donde haya que hacerlo, ¿no? No sabemos cómo hay que prevenir la enfermedad, ¿no? Directamente entramos en ella, ¿no? Entonces, desde su posición y desde los pacientes que a diario ve, ¿qué es lo que ve en este sentido, ¿no? Si realmente el paciente debería saber... O sabe y no quiere saber, o por dónde va la cosa? Por un lado, no, en fin, no suele saber, y por otro lado, lo que sabe no lo aplica, lo cual es una forma de dejar de saber. Mm. Forma parte, creo yo, de una actitud global ante una situación que, bueno, uno asume que no tiene, que la responsabilidad de las cosas que a uno le pasan las suele delegar en otros, pero la responsabilidad fundamental de su propia salud es de cada uno. Y esa es indelegable, en mi opinión, e insustituible, porque ¿qué hace uno con sus propios recursos si uno lo hace o lo deja de hacer? Lo que uno no haga se queda sin hacer. Entonces, toda la situación sanitaria y todos los médicos están para, bajo mi punto de vista, obviamente, para ayudar en esa dirección. Y es una ayuda imprescindible también. Pero la fundamental es qué hace uno con su propia salud, como podríamos decir con otras cosas, ¿no? Entonces, ¿estamos faltos de información quizá para algún no tipo crea, de cosa? No, no, no. El hecho este de programas así, en cierto modo muestra que no hay falta de información. Internet, uno puede acceder a montañas de cosas. También es verdad que no todo lo que hay en Internet es válido y necesita un mínimo de cierto control o de discernimiento. Así que no es tanto posibilidad de, es decir, de que no haya información o no haya vías de información, sino de que, por un lado, hay actitudes de uno que en uno no incorpora o se pasa, los hay quien son demasiado hipocondríacos, o en general uno no toma cierta responsabilidad, ¿no? O no sabe discernir toda la información que hay. En fin, todo eso se llama educación sanitaria. Así que la educación sanitaria, en mi opinión, sigue siendo fundamental. Una pregunta que te vamos a hacer, volviendo un poquito al tema de la gripe, La fecha, digamos, o el periodo, ¿no? Estacional en el que la gripe entra, decíamos antes, es de otoño a, bueno, pues ahora está terminando, ahora a primeros de diciembre termina la campaña de la gripe. ¿Por qué se da justamente en estos momentos y no se da en la época estival o en la época de primavera? Porque tiene, digamos, una cierta evolución la presencia de los virus y de esas, en general, de infecciones. En esta época suelen haber más facilidad para infecciones respiratorias porque el frío, las descompensaciones térmicas, todo eso facilita ciertas inflamaciones
a nivel de la vía aérea superior, y entonces eso a su vez facilita la inflamación, esa facilita la presencia de instauración de los virus, digamos. Pero en general son estacionales, o sea, tienen su propia cronobiología, digamos, y eso hace que sean más frecuentes, pero al mismo tiempo se encuentran un terreno más abonado en el organismo que facilite a su vez la posibilidad de que aniden, digamos, este tipo de virus, de infecciones. En climas más cálidos, entonces, es... Es más difícil. Es más difícil. Es más difícil este tipo de situaciones, otras no. Y el virus, ¿dónde, aunque suene muy, muy así la pregunta, dónde vive, ¿no? ¿En qué está? ¿Está en el aire? ¿Cómo aparece? ¿Cómo se manifiesta, digamos? Los virus son virus, o sea que ni los vemos. Y están por un lado, decíamos antes, en las secreciones que uno puede estar, y fundamentalmente están en esas secreciones, no es que estén en el aire así, en situación, no sé, expectante, están en medios que lo facilitan su cultivo, porque si no, al cabo del tiempo se acaban destruyendo. Uh-huh. Y el contacto con eso es lo que lo facilita. Cuando llega la vía aérea, ahí anidan en la mucosa, que como suele estar inflamada, por lo que hemos comentado antes, a su vez esa inflamación de la mucosa es la capa que recubre determinadas... En fin, recubre el organismo, recubre la vía aérea y es lo que está en contacto con el exterior. Así que cuando la mucosa está inflamada, dificulta el sistema defensivo contra las agresiones que tiene. A diferencia de una mucosa que es normal, entonces todo funciona mejor. Pero cuando está inflamada, la inflamación dificulta que el funcionamiento normal de esa mucosa, con lo cual los virus aprovechan para poder anidar más. Y una vez que anidan, empiezan ahí a crecer a lo loco. Y cuantos más haya, más dificultades hay. Más difícil. Bueno, voy a preguntarte por la gripe. Fue el año pasado, yo creo, ¿no? Cuando se empezó a hablar de esto. Y fue un boom informativo que se quiso montar. O al final parece que pasó muy de largo, ¿no? No fue tan expectante pasó como... Pasó de largo cuando pasó. Cuando pasó. Porque hasta que pasó, no pasó de largo. Pero al final no fue tanto como yo creo que como se esperaba, ¿no? Lo primero, ¿qué diferencia hay entre esa gripe A que llaman y la gripe estacional, que es la que actualmente tenemos? El tipo de virus, eso es lo que establece la diferencia. Cada grupo de animales, digamos, tiene su propio virus, por llamarlo de manera muy general. Entonces, los humanos tienen sus típicos virus y cada uno de los animales típicos virus. El tema de la gripe A, primero inicialmente se llamó aviar y porcina, y luego se cambió por el famoso H1N1, ¿no? Entonces, eso significa que se juntó un tipo de virus que era más frecuente en cerdos, otro más frecuente en aves, y se puso también en contacto con el más frecuente, lo estoy diciendo muy andar por casa, con el de los humanos, y el problema es que mutó, y al mutar, es decir, todo eso generaba un cambio en el tipo de virus. Las mutaciones significa que el tipo de virus que tiene unas características cambia todos los años, y mucho más cambia en contacto con otros virus de otras especies animales. No siempre pasa, pero a veces pasa. Con lo cual, se formó un tipo de virus desconocido, por una serie de características, desconocido para los efectos que podría tener sobre el hombre. Con lo cual, eso originó toda una serie, toda una expectación y toda una alarma que, junto con otras circunstancias, hizo que todo el mundo andara muy, muy agobiado, muy preocupado, sobre todo por todas las alarmas sanitarias que se hacían en todas partes del mundo, en la propia OMS, y aquí en este país también. Entonces, bueno, todo eso generó una alarma que en cierto modo fue quizá demasiado, ¿no? Pero es lo que te voy a decir, quizá nos pilló un poco desprevenidos a todos, ¿no? El que sea un virus nuevo, el no saber cómo afecta a la fisiología humana, no sabemos si va a ir por un lado o por otro, pero bueno, digamos que el tiempo en el que estuvo perdurando durante el tiempo fue el tiempo en el que se tardó en investigar, ¿no? Realmente, porque luego, bueno, yo recuerdo escuchar en medios de comunicación que al final esta gripe, pues decían que era incluso menos ofensiva, digamos, que la que era la gripe estacional, ¿no? Así fue. Es decir, por un lado estaba toda la alarma, la cierta incertidumbre de cómo iba a responder,
cómo fue respondiendo en algunos grupos de riesgo, obviamente, al ser más desconocido, era todo un poquito más agobiante, pero lo cierto es que en cuanto empezaron a aparecer los casos, la evolución en general fue muy, muy leve. Y el resultado es que, y sobre todo especialmente leve en comparación con las alarmas que se habían empezado a lanzar, ¿no? Así que el resultado fue quedarse con millones de vacunas. Lo que decíamos antes un poco, ¿no? Más gasto sin... Pero bueno, también desde ese punto de vista, si no las tienes... La prevención era importante, claro, la prevención era importante. Y toda esta gente que murió de esta gripe A, que yo creo que realmente lo que fue el boom informativo, ¿no? Que estaba muriendo gente, pero bueno, también daban la otra opción paralela de que por la gripe estacional también moría gente todos los días, claro, y no era noticia, ¿no? Claro. Toda esta gente que murió fue por no saber tratarla, digamos, a tiempo, cosa que luego con el tiempo, pues bueno, con una simple vacuna se consiguió, ¿no? Porque se juntaban dos situaciones. Una en que cuando empezó, sobre todo las muertes fueron iniciales, y que cuando empezó no se sabía bien todavía una serie de cosas, como cuando iba a ser la evolución, qué tipo de virus, es decir, no estaba completamente identificado. Y sobre todo porque se empezó a dar en situaciones, en personas, donde claramente tenían peor situación sanitaria. No solamente porque personas con inmunodeficiencia, sino personas con una disminución de recursos, por tanto, una dificultad para medidas higiénicas, etcétera, etcétera, que a su vez facilitaba el contagio y la transmisión, con lo cual era un... En fin, era todo mucho más alarmista porque empezaron a llover muchos más casos en determinados lugares y todo eso facilitaba la alarma, ¿no? Así que fundamentalmente, era el tema de que las condiciones sanitarias facilitaban el número de casos, con lo cual todo se disparaba. Todo esto ha servido, digamos, un error sirve pues para el futuro tenerlo previsto, ¿no? Esto pilló desprevenido, pues bueno, yo creo que a todo el mundo y llegó como llegó, ¿no? ¿Se estudia ahora, a fecha en la que estamos y el futuro, posibles mutaciones nuevas de gripe para no vuelva a suceder, ¿no? Sobre todo. Sí, o por lo menos para estar más atentos en ese sentido. Lo que pasa es que eso se estudia, pero es un campo muy, muy amplio porque... En fin, porque el asunto es, se hacen sus controles sanitarios, pero es un tema muy, muy demasiado amplio como para empezar a tomar medidas claramente desde el principio. Entonces, lo interesante es que se puedan detectar relativamente a tiempo y ahí actuar. Y en eso es verdad que no es lo mismo el escenario que hoy tenemos que el escenario que había hace unos años. Sobre todo, bueno, digo, en países y claro, países, ¿no? Claro. Si no recuerdo mal, todo el tema de la gripe A vino en Sudamérica, México, ¿verdad? ¿No? Sí, no, y en Asia también. Y entonces, claro, es que hoy en día el mundo no es como era hace muchos años, afortunadamente, es mucho más chiquitito. Alguien que se contagia en una punta de la Tierra, coge un avión y se desplaza a Estados Unidos, se desplaza ahí y empieza ya, obviamente, todo a partir de ahí, ¿no? A desplazarse. Así que un mundo más interrelacionado, como el que afortunadamente tenemos, facilita a su vez que todo nos pase con más facilidad a todos. Viniendo aquí a nuestro país, a España, a nivel sanitario y en el tema de la gripe, ¿estamos bien preparados? En general, sí. No, España tiene, bajo mi punto de vista, un sistema sanitario excelente. Ojalá siga. Bueno, ahora parece que... Ojalá siga. Por temas políticos, quizá, pues bueno, parece que está habiendo ahora problemas, pues bueno, tipo de recortes, de todo eso. ¿Eso afecta al final, cree que afecta al final al paciente, que la política esté por encima de la salud de las personas? Digamos que si la política se mete en situaciones, quiere invadir todo, como lo intenta, y al final es más fácil confundir la profesionalidad y la capacitación con el sistema con otro tipo de sistemas. Y si eso ocurre, pues ahí es todo más difícil. Bueno, ya para ir terminando, doctor, me gustaría que nos contaras y que nos dijeras consejos, ¿no? Como si fuera un paciente que va a su consulta
y le diera ese consejo preventivo pues para poder evitar esta enfermedad. Ok, lo más importante es recoger un poco lo que hemos comentado inicialmente, o sea, una buena alimentación, ojalá un buen descanso, aunque eso es toda una conquista. Si uno tiene situaciones crónicas, de enfermedades crónicas, ahí estar mucho más alerta porque todo eso es factor de riesgo. La forma de estar alerta no es que uno se agobie, sino tener contacto con quien le puede facilitar la ayuda, que es el sistema sanitario y el médico y los profesionales de la salud. Pero fundamentalmente una buena alimentación, el intento de un buen descanso, como decíamos antes, lo del deporte, porque facilita a un buen organismo, medidas higiénicas. Si uno está en contacto o sabe que alguien tiene gripe y está en contacto con ello, ahí extremar en cierto modo las medidas, tratar de evitar el contagio. Y el contagio, recordemos que es entre persona, es decir, por las vías, las secreciones de la vía aérea superior, nasal, las secreciones a través de la boca, la expectoración, las manos también y la limpieza. En plena época, el lavado de las manos, la limpieza de los objetos que puedan estar en contacto y contaminarse, mejor. Así que, cosas de sentido común, ¿no? Cosas de sentido común, pero que muchas veces parece que se nos olvidan como en otras cosas de la vida. Pues bueno, doctor Fernando Bernal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, sobre todo, que la gente que nos vea, pues bueno, haga caso y a todos nos irá un poco mejor, que es de lo que se trata. Eso, ¿no? Creo, será más independiente. Pues lo dicho, muchas gracias, okay. Doctor. Y nosotros, nada, nos vamos a ir y vamos a ver, ya para terminar el programa de hoy, cuál es el consejo que nosotros desde Nexo les damos para ver si saben o no saben y sobre todo para que se cuiden. Que como decíamos ahora al final de la entrevista, al final lo importante es que todos vivamos mejor y con una mejor salud. Nos vamos ahora entonces a la parte de aconsejamos. Bueno, pues en nuestra sección de aconsejados, después de haber escuchado ahora al doctor, queremos darles también, pues bueno, un poco insistir en las ideas de esa prevención, en las ideas de esa higiene, en las ideas de esa alimentación y en las ideas de ese descanso importante, pues para las personas que tengan la gripe, pues bueno, poder pasarla de la manera más leve posible y si la pasamos, pues bueno, poder prevenirla, que al final es lo más importante. Así que vamos a ver nuestro consejo de hoy. Algunas medidas para evitar la gripe o procesos similares es mantener unas pautas generales de vida sana, evitando que bajen las defensas del organismo. También cuidar de la higiene personal, evitando compartir con otras personas copas, platos, vasos, útiles de aseo o cualquier otro objeto que pueda haber estado en contacto con saliva y mucosas. También mantener una alimentación equilibrada, no olvidando la fruta natural rica en vitaminas, sobre todo vitamina C, como es el caso de los cítricos. Evitar en lo posible el consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco. Protegerse adecuadamente frente a los grandes contrastes de temperatura. Al salir a la calle, conviene abrigarse bien y en lo posible respirar por la nariz hasta llegar a un lugar con temperatura ambiental más cálida. Evitar las grandes aglomeraciones de gente y los locales poco ventilados. Y durante las epidemias, abstenerse lo posible de acudir a los hospitales, salvo que sea necesario. La mejor prevención es la vacuna, pero debe ser administrada a partir del mes de octubre para que sea realmente eficaz. Pues bueno, ya han escuchado, al igual que decía el doctor, cuáles son los consejos más importantes para poder llevar de una manera más leve la gripe o de poder incluso evitarla. Repetimos, esa alimentación, ese descanso, esa higiene y sobre todo esa prevención en el deporte y en la buena alimentación. Nosotros ya con esto nos despedimos, no sin antes recordarles el correo electrónico del programa programas@vedalia.tv en el que pueden enviarnos sus preguntas, en el que pueden enviarnos todas aquellas dudas de lo que sean o en el que incluso pueden enviarnos futuros temas para programas en el que nosotros de aquí, pues bueno, encantados, recibiremos y tomaremos nota. También decirles que en el próximo programa de Nexo hablaremos con la letra H del hipotiroidismo.
parece que a día de hoy es una enfermedad que se está empezando a poner más en boga, se conoce más y gente más afectada de lo que había hace unos años. Así que ya lo saben, en el próximo Nexo con la H, hipotiroidismo. Y nosotros hoy hemos terminado ya por hoy y hemos hablado de la gripe estacional, de la gripe A y de todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. Así que ya solo nos queda despedirnos y esperarles y emplazarles al próximo programa de Nexo.